Bien, muy buenos días a todas y a todos. Pues hoy inauguramos este seminario a nombre de nuestro director general, el maestro Ramón Castillo González, que no está por una cita con el señor gobernador. Yo soy Pablo Serrano Álvarez, director académico, y pues nos da mucho gusto inaugurar este seminario permanente. El Colegio del Estado de Hidalgo tiene un conjunto de seminarios temáticos que abordan cuestiones relacionadas con el desarrollo regional, el desarrollo urbano, la sostenibilidad, y que pretenden pues acercar al público y a los estudiosos a reflexionar, hacer investigación y por supuesto divulgarla en la comunidad estudiantil, pero también en los investigadores y al público en general. Este seminario pues surgió con una idea que, gracias a Mauricio Márquez, delegado del INEGI en el estado de Hidalgo, a quien le pido un aplauso, por favor. Y de Graciela Jiménez también, que pido un aplauso para ella, porque ellos se acercaron al colegio porque nuestros estudiantes y nuestros investigadores daban mucha lata en el INEGI con demandas de información. Les cuento la historia. Y entonces, bueno, pues vamos a organizar algo, y nos sentamos en un rico desayuno, y ahí surgió la idea de hacer mejor un seminario de investigación permanente bajo el tema de los diálogos en torno al desarrollo sostenible y la información de donde sale o que se sustenta los estudios relacionados con el desarrollo sostenible. Por eso le pusimos este título: Diálogos de reflexión sobre el desarrollo regional sostenible y sus herramientas de información en el estado de Hidalgo. De tal suerte que queremos combinar un poco la investigación con las fuentes de información, y pues nos hemos puesto de acuerdo para que vengan destacados académicos y destacados investigadores con los que cuenta el INEGI, para combinar y hacer un diálogo entre la cuestión de los temas del desarrollo sostenible y de dónde sale la información para los estudios que vinculan al desarrollo sostenible. De tal suerte que después de algunos meses hemos llegado a un programa mínimo de unos 6 meses de conferencias que serán cada mes, y donde estarán nuestros investigadores de afuera, pero también gente vinculada al INEGI que maneja la información que el INEGI tiene como objetivo obtener. Y bueno, se nos ocurrió que para esta inauguración invitáramos a dos destacadas personas para que hablaran, uno de la experiencia académica de la información del desarrollo sostenible, y otro que fuera del INEGI, que nos dijera un poco la cuestión de la información con la que el INEGI cuenta para el caso de ciertos temas del desarrollo sostenible. Así es que hoy nos acompaña el doctor José Gasca Zamora, que es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, para quien pido un aplauso. Y el maestro Manuel Cuellar Río, que es miembro del INEGI México, Aguascalientes, y que seguramente nos aleccionará sobre las fuentes de información de este tema. La coordinación de este seminario está a cargo del doctor César Raúl Pérez Marcial, que nos acompaña. Él será el coordinador, digamos, de la organización. También pido un aplauso para él. Sin más, pues, bienvenidos y bienvenidas al seminario, que será muy enriquecedor. Contaremos con la asistencia de estudiantes, de investigadores, de distintas universidades, de gente que trabaja para el INEGI, y pues seguramente dentro de un año haremos una publicación de los trabajos que se presenten en este seminario, que será más interesante. No me queda nada más que agradecer su presencia, y le pedimos al maestro Mauricio Márquez que nos dirija unas palabras como mero del INEGI en el estado de México.
Adelante, Mauricio. Muchas gracias. Voy a parar. Bueno, yo agradezco mucho que tengamos la oportunidad, dos instituciones, como es el Colegio del Estado de Hidalgo y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, de abrir este espacio de diálogo, como lo dice el título de este seminario, donde nuestra expectativa de ambas instituciones, una expectativa que hemos construido juntos, el Colegio y el INEGI, y lo hemos podido hacer gracias al interés, en principio, de su director, del maestro Ramón Castillo, a quien dejo un saludo y esperamos se incorpore. Yo sé que él está muy interesado también en este seminario. Y al maestro Pablo Serrano, que desde que el tema se puso sobre la mesa, ya ni me acuerdo quién lo puso primero, si el colegio o el INEGI, lo importante es que ambos lo vimos sumamente atractivo, sumamente importante, por la tarea que nos toca realizar a ambas instituciones. Al INEGI, generar información de interés nacional, coordinar el Sistema Nacional de Información, promover el uso de la información. Y a ustedes, la academia, aprovechar la información existente en el país para indagar en todo lo que los investigadores siempre se han interesado, y qué bueno que lo hagan, y que el resultado de esas indagaciones, los hallazgos a los que llegan con un trabajo tan serio y metódico como es el de un investigador, aporta a la sociedad para conocer más su entorno y, lo que es más importante, poderlo transformar. Entonces, bienvenida la iniciativa, qué bueno que están ustedes aquí en ella, porque finalmente este interés de ambas instituciones, pues lo que tiene como propósito es el que se pueda compartir. ¿Compartir con quién? Con los interesados en el tema del desarrollo, en la investigación. Sobre todo nos interesa en este caso el estado de Hidalgo, sus regiones. Se ha dicho mucho que es un estado con una riqueza extraordinaria en términos, sobre todo, biológicos, del territorio, de ecosistemas y de medio ambiente. No quiero dejar a un lado lo que se ha hecho en el tema de la industria, del comercio, de los servicios. Sin embargo, esta parte de lo que es el territorio en su potencialidad y sobre todo en lo que la propia naturaleza le ha dotado al Estado y a los que lo habitamos, que bueno, tenemos un gran camino por delante por no solo conservarlo, sino aprovecharlo en términos del bienestar de las comunidades y de la sociedad. Esperamos que los temas que aquí se han logrado conciliar como la agenda de este seminario abone y aporte mucho, y agradecemos a los ponentes del día de hoy el entusiasmo para poder contribuir en este propósito. Al doctor José Gasca, un gran gusto, seguramente será muy interesante e importante la ponencia, y a nuestro compañero del INEGI, el maestro Manuel Cuellar, que bueno, ha sido muy receptivo, nuestro director general dentro del INEGI, el doctor Enrique Ordaz, con el tema. Él pretendía estar aquí, pero bueno, a él le toca coordinar varias cosas, dentro de ellas la participación de México en el grupo de trabajo que está buscando aterrizar los indicadores precisamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Envía a un digno representante, al maestro Manuel Cuellar, que bueno, le toca estar a un lado del doctor Ordaz y de Gabriel Maldonado, trabajando con ese propósito
con la camiseta INEGI. Muchas gracias, Manuel, bienvenido y enhorabuena. Pues habla declaratoria oficial. ¿De invitación? Sí, claro. Sí, bueno, vamos a ponernos de pie, por favor, a nombre de ambas instituciones, del Colegio del Estado de Hidalgo y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Geografía. Me honro en declarar formalmente inaugurado este seminario permanente, Diálogos de la Reflexión sobre el Desarrollo Regional Sostenible y sus herramientas de información en el Estado de Hidalgo, para beneficio de la población y el territorio de esta entidad, esperando sea de provecho para todos los que tengan la oportunidad de participar en este seminario. Pues mucha suerte, y dejamos al doctor César Raúl Pérez Marcial a cargo de esta sesión. Adelante. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Por supuesto que lo único que me correspondería hacer a mí es darles una pequeña presentación de lo que significa este seminario. Ya el doctor Serrano y el maestro Mauricio se han encargado de dar un preámbulo de cómo se origina, y por supuesto dentro de la coordinación que hemos establecido directamente con el INEGI, que bueno, es una de estas experiencias que son muy beneficiosas en términos generales, ya que, como lo mencionó el doctor Serrano, tenemos diferentes seminarios, pero este es el primero que tenemos en coordinación con alguna otra institución. Esperamos que tengamos todos el beneficio de no solamente la asistencia o el conocimiento de ciertos temas, sino también de abrir un poquito más nuestras perspectivas en cuanto a lo que el INEGI significa, que para los que tenemos un poquito más de contacto con ellos, con la institución, sabemos todo lo que puede, cuál es todo el potencial que desempeñan, y obviamente para el INEGI también vean de alguna manera los beneficios de su trabajo en cuanto al proceso de la información, al manejo y las interpretaciones, ¿no? Bueno, por supuesto, la idea del diálogo es muy importante, ¿no? O sea, nosotros como académicos pues siempre estamos en este constante ejercicio, y para presentar también la oportunidad de esta información que se genera, y por supuesto las interpretaciones que nosotros estamos generando, poderlas poner al servicio o al conocimiento de agentes terceros, ¿no? Otras instituciones, otros agentes, por supuesto otros académicos. Les agradezco mucho su presencia, y por supuesto no hacer más largo esta circunstancia y poder escuchar al doctor José Gasca y al maestro Manuel. Les presento rápidamente al doctor José Gasca Zamora. Él es doctor en geografía por la UNAM, con especialización en territorio y sociedad. Es académico de la misma institución desde 1989 e investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas. Pertenece desde el año 2000 al Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación se engloba en temas de economía urbana y regional, políticas territoriales y regionalización. Cuenta dentro de sus publicaciones con 2 libros individuales, coautor de otros 3, además de 10 libros colectivos, 30 capítulos y alrededor de 20 artículos en revistas especializadas. Es docente como docente es tutor y profesor de los posgrados de Economía y Geografía. Además es profesor de la Licenciatura de Geografía de la UNAM, donde imparte las materias de Métodos de Análisis Regional y Planeación Regional. Ha sido profesor invitado en la Maestría de Desarrollo Económico Local en la Universidad Autónoma de Nayarit y en la Maestría de Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte. Participa a nivel internacional en la Association of American Geographers y en la Regional Science International Association. En México es socio fundador de la AMESIDER, Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, y participó como coordinador del Seminario de Economía Urbana y Regional en la UNAM desde el 2006 hasta el 2014. Además de, si me permito hacerle la mención de que es un gran compañero, un gran colega, que siempre ha apoyado de manera individual y por supuesto a las actividades que le hemos invitado aquí al Colegio del Estado de Hidalgo. Doctor García, muchas gracias, y le dejo la palabra. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, César, la presentación, por la invitación. Como siempre, es un gusto venir aquí a Pachuca, y especialmente al Colegio Hidalgo. Igualmente a su director, al doctor Pablo Serrano. Le agradecemos la hospitalidad siempre aquí en el colegio. Y con gusto, bueno, pues quiero
tomar unos minutos para explicar una presentación que preparé en relación a lo que se me solicitó, un tanto la experiencia que desde la academia hemos tenido en cuanto al uso, la construcción y la aplicación de indicadores de desarrollo regional, pero sobre todo bajo el enfoque de desarrollo regional sustentable, ¿no? Entonces, para este propósito traigo la presentación. Una de las cuestiones que me parece ser importantes, para ir entrando en detalle, es toda la cuestión de la importancia que tiene para que nosotros desde la perspectiva académica tenemos para valorar el tema de la planeación del desarrollo territorial y regional, ¿no? Entonces hay toda una discusión que se ha dado en los últimos años sobre la importancia y la pertinencia de esta actividad. En México hemos tenido una historia de vaivenes, en algunos momentos una producción muy importante de instancias, de proyectos, de programas, de planes que han estado orientados a todo este impulso del desarrollo regional y más recientemente del ordenamiento territorial, y que sin embargo también en algunos momentos percibimos que se ha diluido y se ha perdido estos procesos y capacidades que pueden tener los estados y los actores en términos de cómo impulsar procesos de desarrollo de sus regiones y de sus territorios. Entonces, para nosotros el desarrollo regional y territorial es sumamente importante porque tiene una serie de beneficios que están aquí señalados. O sea, las políticas y los procesos de gestión son factores que optimizan los beneficios de la actividad, permite prever posibles perjuicios y atenuar conflictos territoriales existentes o latentes. También tiene un sentido de eficiencia porque son actividades que organizan, que minimizan costos de operación. En muchos sentidos están orientados hacia provocar o fomentar procesos de equidad y cohesión de los territorios, ¿no? Y también entre los diferentes componentes del territorio, pero además también tiene un efecto de complementariedad entre los distintos actores, agentes, instituciones que participan, ¿no? Entonces el territorio es un pretexto para generar todo este tipo de procesos y es una dimensión que nos permite también generar esos procesos de complementariedad entre agentes, entre temas. Es un proceso en ese sentido horizontal. ¿Qué pasa si no se llevan a cabo procesos de planificación o de gestión del territorio y de las regiones? Ha sido muy discutible todo esto. Una de las cuestiones que, y ahí están unas fotos ilustrativas, son el tema de la vulnerabilidad y los desastres que cada año tenemos en México, de manera muy específica y localizada en ciertos contextos regionales y territoriales. Por ejemplo, en el caso de Villahermosa, que es recurrente las inundaciones, hace algunos años hubo una discusión sobre cuál es el futuro para Villahermosa, ¿no? Cuando se sabe que es una ciudad que se fundó y quedó asentada en los cauces de un río, ¿no? Y por eso cada año se presentan inundaciones. Y uno de los gobernadores decía que se tiene que hacer una reingeniería territorial, ¿no? Lo que pasa es que no se puede hacer de un día para otro, de mover y quitar la ciudad, es un proceso muy complejo. En Acapulco, en el 2003, con los fenómenos del huracán Manuel, todas estas zonas que se han construido en los últimos años como parte de un desarrollo inmobiliario anárquico en esta ciudad y en muchas otras, ya más recientemente todo el proceso de contaminación de la minera México del río Sonora en el 2014 y el último evento de Cajamarca, ¿no? La pérdida de estas zonas de valor de la biodiversidad en la zona costera. Entonces tenemos toda una serie de problemáticas que justifican el hecho de llevar a cabo políticas regionales, políticas de ordenamiento territorial, etc., ¿no? Entonces en ese sentido pensamos que si no se llevan a cabo los procesos, se fomentan los desequilibrios y las asimetrías que ya conocemos, y esto tiene altos costos sociales y económicos. Hay un uso irracional del territorio, con impactos diferenciados, ecológicos,
el tema de la vulnerabilidad, el tema de la superposición y la mezcla de desordenados sobre el suelo, los conflictos entre sectores y actividades, la descoordinación que hay entre organismos públicos, niveles de gobierno, que también es una constante, y todo esto implica también altos costos de operación. En ese sentido, me gustaría comentar que hay una, pues que hay una tendencia a nivel internacional de tránsito, o de transición más bien, hacia cómo estamos conceptualizando, cómo se han considerado históricamente los procesos de planeación y de gestión del territorio y las regiones, y cómo es que se debían de articular en una nueva propuesta muy distinta a la tradicional que se tenía, ¿no? Uno de ellos son los enfoques sectoriales, ¿no? Tradicionalmente la mayor parte de las políticas públicas están diseñadas bajo perspectivas sectoriales, y la parte regional no se ha logrado posicionar, no se entiende muchas veces, ¿no? En la Secretaría de Hacienda, que es la que maneja los recursos, siempre que se les plantean proyectos o presupuestos metropolitanos, regionales, territoriales, no logra cuajarse esta idea. Entonces, una de las tendencias es justamente el que se plantea un proceso de articulación multisectorial, y el territorio puede ser un campo de relacional para direccionar los procesos de intervención pública, para diseñar políticas públicas, proyectos, programas. El otro es que los procesos generalmente son reactivos, son de corto plazo, como lo vimos en las fotos anteriores. O sea, hasta que no llega el desastre es cuando los gobiernos toman cartas en el asunto, y pensamos en el sentido que deben ser procesos proactivos, de previsión de largo plazo, ¿no? Donde se puedan establecer pues mecanismos de control, de planeación en horizontes que vayan más allá de un año, y que son de 3 años, de 5 años, incluso hasta de 20 años y 50 años, ¿no? Hay algunos países como China que están haciendo prospectiva territorial porque por todo el proceso de desarrollo que van a tener los próximos años, en términos urbanos, en términos de infraestructura, pues ya tienen planeado el territorio de aquí a por lo menos al año 2050. Pensar en ir más allá de esta idea de impulsar enclaves de crecimiento, que es lo que se ha trabajado en los últimos años en algunos enfoques, y uno de ellos está ahorita también en boga, que es el de las zonas económicas especiales, ¿no? Que viene nuevamente a reforzar esta idea de tratar de impulsar el desarrollo del sur sureste, pero solamente a partir de unos enclaves que van a ser estas zonas económicas, que van a dar facilidades, sobre todo fiscales, para atraer empresas en esos lugares. Un solo actor, que han sido generalmente los gobiernos en los diferentes niveles, el federal, en menor medida el estatal, y casi sin presencia los municipales, ¿no? Entonces aquí pensamos que se debe trabajar con este proceso de múltiples actores coordinados. Hay procesos que están impulsando de gobernanza multinivel, por ejemplo, que implica no solamente la participación de diferentes actores gubernamentales, sino también sociales, privados, etc., ¿no? El tema de las instituciones, que es algo muy importante, y de hecho con esto voy a terminar la presentación, lo vamos a ver más adelante, y esta parte también de considerar el territorio no como una fuente inagotable de recursos, como se ha visto muchas veces, como una bolsa de recursos donde se pueden extraer bosques, agua, tierra, etcétera, pasar a una visión, una perspectiva sustentable y planificada, ¿no? Esto es muy importante porque se pasa del concepto de desarrollo regional al desarrollo regional sustentable de alguna manera, ¿no? Y lo podemos ver en esta lámina, ¿no? Las dimensiones que están planteadas en los enfoques de desarrollo que han surgido en los últimos años. Ya no podemos hablar de desarrollo en términos abstractos, sino el desarrollo ya ahora va acompañado por un adjetivo o un apellido. Entonces, dependiendo qué es lo que focalicemos como problema, tendríamos la dimensión económica, hablamos de desarrollo económico, si le queremos ponerlo, la perspectiva espacial, podemos decir desarrollo económico regional o local. Obviamente el tema del enfoque social y humano, en la perspectiva de que se ha planteado también desarrollo humano, y el medio ambiente, ¿no? Como una dimensión también muy importante, y ahí nos ha direccionado toda esta perspectiva más reciente en los últimos años, del concepto de desarrollo local sustentable y desarrollo regional sustentable, ¿no? Que es lo que podría interesar en este caso.
Hay varias perspectivas, digamos, muy tradicionales de cómo se concibe lo ambiental dentro de lo regional o lo territorial. Aquí tenemos un esquema, digamos, donde se trata de darle cierta articulación y coherencia al tema económico, crecimiento económico, bienestar social y sustentabilidad o sostenibilidad ambiental, ¿no? En el centro aparecen, digamos, los actores, los medios. Entonces son esquemas muy básicos donde se plantean de alguna manera que debería de haber, digamos, en términos normativos, una cierta articulación de estas tres dimensiones, por lo menos, ¿no? En un ámbito de regional de gestión específico. Luego estarían ya los... hay propuestas muy elaboradas de lo que es el enfoque de desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. Esta es una, digamos, que me gusta mucho a mí, considerar, porque no solamente está lo económico, lo social y lo ambiental, ¿no? Sino también está de manera específica las diferentes intersecciones que se dan entre las dimensiones, y en el centro aparece, digamos, esta posibilidad de generar un mecanismo de sostenibilidad o sustentabilidad en los procesos de articulación de las tres dimensiones. Conceptualmente quizás es muy fácil el planteamiento, ¿no? De decir que hay tres dimensiones que se tienen que considerar, articular, trabajar en los vínculos y las interacciones que tienen, pero yo creo que metodológicamente y operacionalmente sí tiene sus complejidades esta parte de la dimensión del desarrollo sustentable, ¿no? Me parece que es un reto que se plantea no solamente desde la perspectiva teórica, sino sobre todo desde la perspectiva ya del diseño de políticas públicas, ¿no? Y algunos autores sí manejan esta dimensión de, digamos, que se genera el desarrollo sustentable, pero tratando de llevarlo a ciertas especificidades territoriales y ubicar, digamos, el ámbito de la región o los territorios muy concretos como uno de los elementos que nos permitirían, digamos, direccionar el tipo de políticas públicas, ¿no? No en abstracto, como lo plantea el desarrollo sustentable en general, sino de manera más acotada a territorios, a regiones, ¿no? Se plantea que entonces, en ese sentido, el desarrollo regional sostenible o sustentable, con un enfoque territorial, básicamente nos estaría hablando de la posibilidad de hacerlo económicamente viable, ¿no? De trabajar en un sentido de, digamos, productivo, económicamente viable, socialmente beneficioso o educativo, digamos, y ambientalmente responsable. Entonces, en el centro de este diagrama tenemos un polígono pequeñito que hace alusión a que no es en abstracto, digamos, el desarrollo sustentable sostenible se tendría que territorializar en cierto tipo de elementos que pueden ser personas, pueden ser hogares, pueden ser países. En este caso hablamos de regiones o de territorios concretos. De los enfoques para identificar indicadores, nos trae esta complejidad, ¿no? O sea, tenemos tres dimensiones y tenemos además el elemento direccionador que pueden ser los territorios, pueden ser las regiones. Entonces, en la academia nos hemos enfrentado a diferentes retos de cómo trabajar, digamos, esta posibilidad de desarrollo regional sustentable, y hemos identificado que hay diferentes maneras de acercarse a la identificación de indicadores, ¿no? Al tratamiento de los mismos, algunos esquemas relativamente sencillos, otros más complejos. Este es uno muy recorrido, digamos, que se utiliza en biología, sobre todo los estudios de impacto ambiental, y se le llama el modelo de presión, estado y respuesta, que es el PERF, ¿no? Básicamente este modelo trabaja en un sentido de relaciones causales, ¿no? Entre, digamos, identificar, digamos, lo que en el ámbito de la presión serían las actividades humanas, ¿no? Las actividades antrópicas, que son las que de alguna manera están generando una serie de presiones o de impactos a nivel de otro ámbito, que sería el estado del medio ambiente, ¿no? Y los recursos naturales, ¿no? Y este
impacto que se generaría, entonces tendría que dar lugar a lo que se le conoce como una respuesta, ¿no? Entonces, teníamos presión, estado y respuesta, y para cada uno de los elementos habría una batería de indicadores. O sea, había una batería de indicadores de presión, otros de estado y otros de respuesta. Entonces, sobre digamos, es un elemento que me parece interesante. Bueno, aquí están la explicación de los indicadores. Los de presión, dice, describen presiones ejercidas sobre el ambiente por las actividades humanas, ¿no? Aquí pueden haber múltiples ejemplos. Se divide en presión directa, ¿no?, que corresponden a las externalidades creadas por las actividades humanas, o indirectos, ¿no?, que también pueden estar incluidas las mismas externalidades ambientales, ¿no? Los indicadores de estado se refieren a la cantidad y condiciones o características de los recursos naturales y el medio ambiente, y los de respuesta son los esfuerzos realizados por la sociedad, las instituciones, para reducir, mitigar estos efectos que se generan, ¿no? Para que quede un poco más claro, aquí hicimos un ejercicio, digamos, de incorporar a partir de diferentes dimensiones. Por ejemplo, uno de ellos podría ser la población, ¿no? La población, pues, tiene tendencias de crecimiento y tiene tendencias de ubicación también, en contextos rurales o urbanos, ¿no? Tiene tendencias de composición por edades, por censo. Entonces hay una dinámica de la población. Quisimos tomar el ejemplo de población urbana, ¿no? Sería básicamente la presión es el crecimiento mismo de la población, que se manifiesta en la expansión física de la población, digamos, ¿no?, en términos de que se expresa en procesos de urbanización, de edificación, ¿no?, de las ciudades. El estado, pues, básicamente es lo que se tendría que medir, el grado de ocupación o la densificación del territorio. Pero ahí recientemente se ha agregado otro indicador que no había comentado, que es el de impacto, ¿no? Entonces, uno de los impactos que puede generar, digamos, esta presión, ¿no?, y una transformación del estado, digamos, del estado de la ocupación del territorio, son los procesos de urbanización que se dan en 3D, ¿no? Esos procesos que se están visualizando en muchas ciudades, en la manera en cómo se están edificando las ciudades hacia la periferia, con desarrollos habitacionales que son distantes, dispersos y desarticulados, ¿no? Por eso el desarrollo urbano en 3D. Y la respuesta tendría que, las respuestas que se están dando en los últimos años, pues, son respuestas de pensar no en construir hacia la periferia, sino redensificar las áreas centrales, ¿no? Es una de las respuestas. O en algunos casos las respuestas son polígonos de contención, ¿no?, para tratar de contener el avance de la mancha urbana hacia zonas que no es deseable que se vaya. Entonces, es un tipo de respuestas. En economía, por ejemplo, aumento de la demanda de alimentos, ¿no?, es un factor de presión por el mismo crecimiento demográfico. El estado, a lo mejor, ahí sería la superficie agrícola, y el impacto sería la expansión de la frontera agrícola, la deforestación o la erosión, ¿no?, por el efecto que tiene la incorporación de nuevas áreas para producir alimentos a partir de las demandas que se están dando, ¿no? ¿Y cuáles son las respuestas que se están dando en algunos casos? Pues en algunos casos está planteando esta idea de, pues, de que en vez de que se deforeste la selva para ampliar la frontera para la ganadería, pues generar programas de servicios ambientales, ¿no?, captura de carbono, captura de agua, etc. O pensar en el desarrollo de sistemas agrosilvícolas, diferentes tipos de sistemas productivos que pueden ser beneficiosos, ¿no? En social y humano, demanda de servicios médicos, ¿no?, puede ser una. El estado sería la cobertura del equipamiento, y el impacto, dependiendo, pues, si es negativo, podría ser un incremento en la morbilidad o la mortalidad, y la respuesta, pues, tendría que ser la cobertura de equipamientos y la seguridad social, ¿no? Entonces, estos son los digamos, ejemplos de indicadores que se pueden plantear en este tipo de metodología que podemos llamar PEIR, ¿no? Y que yo creo que para la parte de la identificación y el diseño de indicadores pueden ser ejercicios muy interesantes, sobre todo cuando los contextualizamos en ciudades, en municipios, en regiones específicas. O sea, nos da una primera idea de acercamiento, ¿no? El otro es el que se maneja en los estudios de ordenamiento territorial, ¿no?
Esto lo tenemos más o menos claro, ¿no? Porque en los últimos años se han depurado mucho las metodologías y los indicadores mismos que propone el ordenamiento territorial en sus diferentes fases, ¿no? Hay una fase muy, muy importante, digamos, donde se tiene más claridad sobre el tipo de indicadores que se van construyendo para tener una fotografía o una radiografía del estado del territorio, digamos, ¿no? Sobre todo en la parte de caracterización y de diagnóstico. En el ordenamiento territorial se trabaja como si fueran capas, ¿no? El territorio. Entonces tendríamos subsistemas en este caso. Las capas serían el subsistema físico-ambiental, el subsistema social, el subsistema económico, el subsistema urbano y el subsistema relacional. En cada uno de estos subsistemas, pues se tienen ya identificados de alguna manera, ya están dadas por las metodologías, se tienen identificados por los diferentes componentes, los diferentes elementos sobre los que uno tiene que dar cuenta, digamos, para tratar de establecer esos procesos de caracterización y de diagnóstico del territorio, ¿no? Caracterización más en un sentido pues descriptivo, ¿no? Y diagnóstico en un sentido ya de empezar a encontrar relaciones causales en los diferentes elementos para que esto no se convierta en una monografía, sino que se empiece a jugar con relaciones causales entre los diferentes variables indicadores de los subsistemas correspondientes, ¿no? O sea, cómo el subsistema físico-ambiental, digamos, está interactuando con el social, el económico, el urbano, etc. Entonces, hay toda una serie de ejercicios que ahí se van depurando y se van encontrando, digamos, en este tipo de ejercicios. Ahí, no quisiera detenerme en explicar toda la batería de indicadores, pero ahí están señalados. Vamos a dejar la presentación aquí con César para que la comparte con ustedes si están interesados, ¿no? Quizá lo más interesante de este planteamiento es la batería de indicadores que se genera no para la caracterización y el diagnóstico, sino sobre todo hay un elemento al final en una fase final del ordenamiento territorial que es, digamos, llegar a establecer como un modelo de ocupación del territorio, ¿no? A partir de las problemáticas identificadas se espera llegar a un modelo ideal, digamos, de cómo incidir en ciertos procesos para mejorar condiciones ambientales, para mejorar la localización de la planta productiva, para incidir en los procesos de urbanización, etc., ¿no? Incidir en el uso de los recursos, en la valoración de áreas que pueden considerarse que tienen una función importante, etc., ¿no? Entonces, y previo a ese modelo de ocupación del territorio, y se empiezan a construir también una serie de indicadores que van a servir para hacer la evaluación y el monitoreo. O sea, el ejercicio de ordenamiento territorial, como tal, muchas veces en los ejercicios de planeación territorial, se termina con un proceso de seguimiento y de retroalimentación a futuro de todo el proceso. Y en ese proceso es muy importante tener una línea base, ¿no?, que nos va a permitir hacer ese monitoreo a través de los años a partir de indicadores, y estos indicadores están aquí, algunos están planteados, digamos, en este ejercicio que fue parte de un ejercicio que hicimos de ordenamiento territorial para una región en el estado de Guanajuato, pero los indicadores de evaluación y de monitoreo van a ser diferentes de acuerdo al contexto, a las condiciones, al mismo modelo de ordenamiento territorial que estemos trabajando, porque los problemas de cada territorio son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en una de las regiones que trabajamos en este ordenamiento territorial, una de las cuestiones que vimos ayer era la presión hídrica que tiene que estar sometida a la región, esta región que se le conoce como la región bicentenario, donde está San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y Guanajuato. Ha tenido una fuerte presión hídrica por la llegada de las automotrices, por la producción que ha tenido el cultivo de la alfalfa en los últimos años, que demanda mucha agua, y por la producción de hortalizas de exportación. Entonces, uno de los problemas ahí fue justamente en que encontramos un abatimiento de los mantos freáticos y un estrés hídrico muy fuerte al que ha estado sometida la región. Si a eso lo combinamos con que
en el estado de Guanajuato en los últimos años ha habido procesos de sequía muy importantes, entonces se configura una situación de estrés ambiental muy fuerte, y en este caso identificado a través de los recursos hídricos, ¿no? Entonces ahí lo que nos lleva, digamos, el análisis es a plantear pues indicadores de evaluación que tienen que ver justamente con ese proceso de estrés hídricos. Y ahí propusimos, por ejemplo, disponibilidad de agua per cápita por cuenca, niveles de recarga de mantos acuíferos, por ejemplo, que son indicadores muy interesantes que nos pueden estar dando información para hacer el seguimiento de este proceso de estrés ambiental que está afectando a la región, por ejemplo, ¿no? El otro es conservación de zonas de alto valor ambiental, que también muchas veces han estado sujetas a una presión muy fuerte por actividades, sobre todo ganaderas, en algún municipio de esos que comenté, ¿no? Y ahí, bueno, se plantea pues, fortalecer este sistema de áreas naturales protegidas, incorporar ciertas áreas a los temas de servicios ambientales, por ejemplo, pensar en zonas, en procesos de restauración y en sistemas productivos agropecuarios que sean más amigables, digamos, con las tendencias de deforestación, etc. Entonces, o sea, podemos tener en diferentes, de acuerdo a los diferentes procesos, temas, problemáticas, la construcción de diferentes baterías de indicadores de evaluación y de seguimiento, ¿no? Entonces, también me parece que es muy importante, yo creo que INEGI, digamos, nos proporciona la materia prima de muchos indicadores, ¿no? Y aquí, en el caso de los investigadores, de los académicos, la tarea es la construcción de indicadores. Claro, no siempre encontramos todos los indicadores que quisiéramos, ¿no? Algunos sí los tiene INEGI, otros hay que buscarlos en algunas otras dependencias, y sobre todo por la escala que se manejan a veces los indicadores. En tercer lugar, y digamos un enfoque novedoso que quiero plantear, que hemos estado trabajando de alguna manera en el diseño con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, con la SEDATU, a partir de hace 3 años se empezó a trabajar en el diseño de lo que es una nueva regionalización en México. En México las regionalizaciones van cambiando cada sexenio. En el sexenio de Vicente Fox eran las famosas mesorregiones. Con Calderón creo que no hubo regionalización, y aquí se recupera un enfoque de regionalización funcional que básicamente es tratar de obtener las áreas de servicio que están dando las principales zonas urbanas a su alrededor, digamos, ¿no? Y esto pues es un enfoque que se ha planteado desde hace mucho tiempo en la academia, y que digamos ya con el desarrollo de ciertas de los sistemas de información geográfica permite modelar, digamos, ya áreas funcionales a partir de la definición de los radios de influencia que están, se alcanzan a ver allí en diferentes colores, que tienen las ciudades hacia su alrededor, a partir del tiempo de desplazamiento que tiene la población para acceder a una ciudad o a un servicio específico, ¿no? Entonces, hay un trabajo que voy a dejar aquí en el colegio, que aparece esta contribución que hicimos junto con otros académicos y gente de la SEDATU, que se llama la regionalización funcional de México, ¿no? Aquí aparece la metodología, ¿no? Entonces voy a dejar con César este documento para el colegio, y también vamos a enviarle el PDF para que también lo pueda compartir. Me parece que es una propuesta interesante porque a partir de aquí se formó el grupo técnico interinstitucional con INEGI, ¿no? O sea, ya hay un grupo técnico con 16 secretarías de Estado y está en el INEGI, ¿no? Participando, y ya se subió a la plataforma de mapa digital, ¿no? O sea, esto ya no está en el proceso de construcción, ya es casi una realidad, porque ya si ustedes van a la plataforma de mapa digital, ¿no? El mapa digital tiene casi 200 capas de información, ¿no? Entonces ya se puede trabajar, o se va a trabajar en este tipo de indicadores, pero ya están regionalizados. O sea, la importancia de esto es que quizá por primera vez
se están construyendo indicadores que ya están regionalizados, ¿no? Porque normalmente los indicadores aparecen o por municipio, por localidad, o por entidad federativa, o a nivel nacional, ¿no? Y en este caso estamos trabajando ya sistemas urbano-rurales, ¿no? Los 57 sistemas urbano-rurales, los subsistemas urbano-rurales, que es otra categoría, un poco menor, y los centros integradores de servicios básicos, ¿no? Entonces, en las reuniones del Comité Técnico Interinstitucional, algunas de las cuales he tenido la oportunidad de asistir, se están trabajando o se están organizando por diferentes secretarías. Está Turismo, está CONAPO, está la Secretaría de Economía, está la Secretaría de Medio Ambiente, están todas las secretarías que de alguna manera tienen u otra tienen que ver con el territorio. Y yo creo que este va a ser un ejercicio muy interesante que lo vamos a ir viendo en los próximos años, ya liberado, donde podemos integrar información a nivel ya de regiones específicas, con esta perspectiva funcional, pero en este grupo de cinco indicadores, de cinco temas generales que van a tener su propia batería de indicadores, que digamos es el de productividad, competitividad y desarrollo económico, inclusión social, bienestar y capacidades de las personas, sustentabilidad, preservación de activos y preservación de activos ambientales, desarrollo urbano, rural y ordenamiento territorial, e infraestructura, finalmente infraestructura y servicios y enlace de conectividad. Entonces ya hay una gran cantidad de capas, ¿no? Los cuales realmente el mapa digital es un sistema de información geográfica, pero muy amigable con el cual se puede trabajar para ir haciendo diferentes ejercicios. Se han hecho ya algunos con aplicaciones, por ejemplo, se corrió, digamos, en el sistema urbano rural de Puerto Vallarta, ¿no? Donde ya se pueden identificar, digamos, algunas de las características que tienen: 13 unidades de gestión ambiental, 808 planteles educativos, casi medio millón de habitantes, un pueblo mágico, 18 hospitales, y se pueden empezar a ver coberturas, por ejemplo, ¿no? Coberturas de servicios de acuerdo a las mismas áreas de influencia que tienen las ciudades y los centros proveedores de servicio. Se hizo uno con el sistema urbano rural de Campeche, ¿no? Ahí sobre todo se metió el tema de educación, ¿no? Ahí se pueden ver todas las escuelas y los planteles educativos, los alumnos, la población atendida y cuáles son los rangos, digamos, de desplazamiento para que la población vaya a cada uno de estos equipamientos. Entonces se pueden identificar déficits, por ejemplo, de cobertura educativa. Entonces, dependiendo de lo que uno que trabaje, pues aquí se pueden hacer varios ejercicios. Las aplicaciones son infinitas porque la información se puede combinar de muchas maneras. Y el otro es por ejemplo, que a lo mejor a César le interesaría mucho porque trabaja migración y remesas. Por ejemplo, allí se puede ver cobertura de instituciones financieras, por ejemplo, donde hay una institución financiera que puede prestar servicios, por ejemplo, para el cobro de remesas o para hacer una transacción específica. Hay muchas zonas que no están siendo cubiertas por servicios bancarios o cierto tipo de servicios por la lejanía, por la parte de infraestructura. Entonces pueden planificar también la ubicación o los ámbitos de cobertura de los servicios financieros, por ejemplo, ¿no? Entonces estos son los que se están haciendo. Y yo quisiera terminar no solamente plantearles estas tres líneas, digamos, sobre las cuales hemos estado siguiendo y observando la identificación, el diseño y la aplicación de indicadores de desarrollo regional, de desarrollo regional sustentable, sino que nos lleva a una serie de retos, ¿no? Desafortunadamente, yo creo que no todo está resuelto en este momento, sino que es un proceso que se viene construyendo. Este último esfuerzo me parece muy interesante, me parece interesante que en el INEGI haya considerado esta posibilidad, porque seguramente van a haber indicadores que no están registrados y que a partir del reconocimiento de este Comité Técnico Interinstitucional va a ser posible en el futuro incorporar algunos indicadores en los censos económicos, en los censos de población, en las encuestas que continuamente se están levantando.
Lo que quiero mencionar es que, bueno, hay diferentes retos, ¿no? Que nos plantea el manejo de información regional, sustentable y territorial. Uno es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Aquí siempre nos planteamos estos dilemas, digamos, ¿no? Si lo vamos a trabajar así como capas, ¿no? Como si fueran temas o si fueran diferentes procesos, porque en algún momento se tienen que articular, que es lo ambiental, lo social y económico, o cómo nos planteamos esta integración territorial y regional, que es más un concepto más sistémico, digamos, ¿no? O sea, entender la región o los territorios como un componente más de integración sistémica, ¿no? Entre estos elementos, ¿no? Y ahí entonces hay un reto de prácticamente yo diría que sería filosófico, de enfoque y obviamente de cómo llegamos a sintetizar algunos indicadores que a este nivel, o sea, cómo podemos hablar de un indicador de desarrollo regional o de desarrollo regional sustentable, ¿no? Que también ha habido diferentes intentos de construcción. Otro sería el de las escalas, ¿no? ¿En qué escalas trabajamos? Si son qué tipo de unidades, si son multiescalas o son sistemas funcionales, ¿no? Y podríamos tener desde AGEPS, que hay mucha información construida en AGEPS. Ahora hay información por colonia, por manzana. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de calidad de vida y hemos llegado ahí en la Ciudad de México a nivel de identificar datos por colonia, por manzana, obviamente por municipio, que es lo que más encontramos, por estado, y en algunos casos hay indicadores a nivel regional también. Y esta perspectiva que les acabo de comentar, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar quizá la información también hacia trabajar más bien con sistemas urbanos rurales, ¿no? Este tipo de regionalizaciones funcionales quizás podría ser un ejemplo hacia dónde van a evolucionar algunos de los indicadores regionales. Y luego los indicadores, ¿qué es lo que estamos midiendo? Si estamos midiendo causas-efectos, en el modelo que comentamos de presión, estado y respuesta, o sea, algunos están midiendo de las causas y otros son los efectos, ¿no? Entonces ahí también habría que diferenciar qué es lo que estamos midiendo, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad y refería más al tema ambiental, pues podemos hablar más que indicadores de presión, ahora se habla también de estos estresores territoriales, ¿no? O sea, esos elementos, digamos, como el que comenté del uso y la extracción excesiva de agua que se convierte en un elemento de estrés hídrico y territorial muy importante, por ejemplo, ¿no? Y las fuentes de información, ¿no? que también aquí son muy variadas, tenemos una gran variedad en la posibilidad de acceder a datos. Algunos tenemos series completas, en diferentes unidades de observación, como los censos de población y vivienda, por ejemplo, los económicos, en las diferentes plataformas que están para su consulta. En otros no tenemos tanta suerte como los agropecuarios, que recientemente tengo entendido que se va a hacer el levantamiento ya de la presencia agropecuaria. Ahí tenemos, por ejemplo, discontinuidades en esta información. En algunos hay información estatal y las representaciones, yo creo que de INEGI en los estados, algunas llevan una tarea muy importante. No sé si todos tengan las mismas capacidades y posibilidades. En muchos casos hay información georreferenciada, en otros no tanto, ¿no? Comentamos de tres plataformas que son muy útiles, pero a veces siento que están subutilizadas, como mapa digital que hablábamos, que tiene 200 capas. Los metadatos, que también es información muy importante que no se conoce, no se consulta. Estos los vacíos de información que ya comentamos. Hay cosas que no se construyen. Yo creo que hay cosas que quizá en el futuro puedan ser importantes. Por ejemplo, siempre en la academia estamos como necesitados de tener un referente del Producto Interno Bruto por municipio, por ejemplo, ¿no? Porque eso nos permitiría hacer muchos ejercicios de estima. Es un dato que no tenemos. Se han hecho estimaciones, en la academia se han hecho estimaciones del PIB municipal, pero es un dato muy, muy importante para nosotros, para hacer análisis, por ejemplo, que no tenemos. Y luego el acceso y el procesamiento de microdatos, ¿no? Que también a veces creo que es importante, y yo creo que INEGI está en la mejor disponibilidad, pero a veces también hay una serie de trabas que nos encontramos cuando hacemos ese tipo de ejercicios, porque hay veces que hay que estar dejando de trabajar el sistema y regresar hasta el día siguiente por los datos, porque son procesos que tardan mucho tiempo, ¿no? Sobre todo los microdatos, información muy detallada. Básicamente sería la presentación que yo quería compartir con ustedes.
Agradezco mucho su atención y estamos a la orden por si hubiese alguna pregunta o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Por supuesto que siempre ha sido interesante ver cuál ha sido la precisión que tienen los académicos en diferentes momentos acerca del uso de la información. Por supuesto que el paso más importante siempre es la cuestión de la oficialidad de la información, ¿no? La cobertura y obviamente estas carencias que de repente nos topamos, ¿no? Recientemente se ha manejado siempre la postura de no solamente la información tabular, sino también la información visual como la cartografía, ¿no? Entonces, afortunadamente ya desde hace bastante tiempo el INEGI tiene la capacidad de generar información cartográfica con un nivel de actualización y de visualización mucho más profundo, ¿no? Antes era esperarse quién sabe cuánto tiempo para generar un solo mapa a una escala determinada. Ahora con el uso de los sistemas de información geográfica, con la tecnología, pues podemos tener acceso a información muy puntual, pero siempre es esta cuestión de depender mucho quizá de cuestiones institucionales, programáticas, por supuesto, de presupuesto y sobre todo también la cuestión del índole tecnológico, ¿no? La cuestión del ajuste. Ahora me voy a permitir presentar al maestro Manuel Cuellar Río, que es el acompañante de este diálogo entre instituciones ahora por parte del INEGI. Él es licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana, maestro en Economía por Western Illinois University, Estados Unidos, y candidato a maestro en Análisis Estadístico por el Centro de Investigación en Matemáticas. Se desempeña como director de Integración de Estadística Económica del INEGI, forma parte del Grupo de Coordinación del Trabajo Técnico, con el que se da seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través del Comité Técnico Especializado a los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Fue director del Sistema Institucional de Archivos del Instituto y por más de un lustro fue profesor investigador de la Universidad del Mar, Campus Huatulco, Oaxaca, donde obtuvo el reconocimiento de profesor con perfil deseable del Programa de Mejoramiento del Profesorado de la SEP y encabezó el comité fundador de la Licenciatura en Economía. Ha publicado artículos en revistas académicas de temas relacionados al turismo, la economía, sociedad y territorio, entre otros. Maestro, muchísimas gracias por su presencia y le damos la palabra. Buenas tardes a todos, muchas gracias al colegio por esta invitación. Efectivamente, como ya mencionaba Mauricio en su intervención, Enrique Ordaz estaba muy interesado en estar aquí con ustedes, pero entenderán que actualmente Enrique se tiene que partir como en 10, porque no solo Hidalgo, sino otros estados, instituciones están demandando su participación en el marco de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, algunos de sus colaboradores somos como su extensión. Entonces, estoy yo aquí, pero hagan de cuenta que soy Enrique Ordaz. Bien, les voy a platicar brevemente sobre el trabajo que INEGI ha venido haciendo en los últimos meses para que México pueda dar el seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que deben tener conocimiento, México suscribió hace unos meses. E intentaré en esta exposición hacer la vinculación entre la Agenda 2030 y el desarrollo regional en particular. Creo que estarán de acuerdo conmigo que una de las principales razones por las que se vuelve relevante el desarrollo regional es por las desigualdades. Esto es, conforme vamos maximizando el zoom de la imagen, que sea que estemos viendo de un territorio, de un país, vamos encontrando más y más diferencias en las condiciones de vida de quienes ahí habitan. Y desde luego que un país como México pues no es la excepción, y por ejemplo pues toda América Latina tampoco lo es. De hecho, nos distinguimos por eso, por ser muy desiguales.
Entonces, por ejemplo, el último reporte disponible del Índice de Desarrollo Humano para el país, espero que se alcance a ver algo, pero en ese mapita tenemos la distribución de los estados según su Índice de Desarrollo Humano. Y además, abajito del nombre de cada estado, está el nombre del país cuyo Índice de Desarrollo Humano es comparable al de ese estado. Entonces, en un país como México tenemos un Índice de Desarrollo Humano tan alto como el de Distrito Federal, Ciudad de México, que es comparable al de Andorra, pero pegadito está Morelos, cuyo Índice de Desarrollo Humano es equiparable o es igual, de hecho, al de Irán. Y un poquito, unos cuantos kilómetros más hacia el sureste, pues están Oaxaca y Chiapas, con niveles de desarrollo humano similares a Botswana o Gabón. Entonces, la desigualdad es lo que yo diría en principio nos invita a estudiar lo regional, ¿no? Y si se queda con esta imagen, que ya nos dice algo de esa desigualdad, pues nos quedamos cortos todavía. O sea, si analizamos la situación por estado, pues todavía se ven más desigualdades al interior de cada entidad federativa. No voy a meterme ahí, pero solo metiéndonos a la cuestión local, pues podemos ver cosas como esta, ¿no? Creo que las dos imágenes son de la Ciudad de México. Entonces, esto convive, ¿no? Recientemente la OCDE publicó el reporte Regiones y un vistazo, algo así le podríamos llamar. Como verán, está calientito, ¿no? Creo que me llegó el aviso la semana pasada de que esto está ahí, ¿no? Les recomiendo consultarlo. Y me parece, con temor a equivocarme, José, que la... el concepto de región que aplica aquí la OCDE es básicamente el mismo que ahora Sedatu promovió para la llamada regionalización funcional, ¿no? En esencia me parece es la misma conceptualización. Entonces, esta publicación tiene ese contenido que ustedes pueden ver. Y claramente está esa temática, está señalando pues los grandes temas del desarrollo regional sostenible, de alguna manera, qué es lo que se requiere o qué es lo que se cree que se demanda para que las regiones al interior de los países, sobre todo, logren un desarrollo sostenible. Por ejemplo, está el factor crucial de la participación de los gobiernos locales, o sea, el llamado federalismo, ¿no? Que como sabemos, pues es algo menos que un desastre en este país. Y me gustaría destacar aquí algunos datos que contiene esta publicación, que son muy interesantes y nos hablan de esas diferencias, y esas diferencias no solo están presentes en nuestro país, que ya decimos es un ejemplo de desigualdad, pero si nos vamos a Europa, países de la OCDE, o sea, países ricos, en principio ricos, pues por ejemplo, hay una diferencia de 6 años en la esperanza de vida entre Mississippi y Hawái. Bueno, los demógrafos podrán decirnos, confirmarnos que 6 años en esperanza de vida es mucho. Pero si eso no nos termina de asombrar, resulta que hay hasta 20 años de diferencia en la esperanza de vida en las colonias de la ciudad de Londres. Entre habitantes de las colonias de la ciudad de Londres, Londres es una ciudad riquísima, carísima, bueno, pues hay esa diferencia en esperanza de vida entre los habitantes de esa ciudad. Cuando la diferencia entre países de la OCDE es solo de 8 años, bueno, solo. Y por ejemplo, también hay diferencias de 20 puntos porcentuales en las tasas de desempleo entre las regiones al interior de Italia, España o Turquía. Sabemos que en Europa es un grave problema el desempleo.
pero hay diferencias abismales. Entonces, la OCDE, en pocas palabras, parte de lo que concluye es que hay una clara, y esto reconocido por los propios gobiernos locales de estos países europeos, una clara falta de coordinación entre gobiernos nacionales y locales, y eso merma la capacidad para que las regiones se desarrollen, y más aún en forma sostenible. Ahora, en México, desde el año pasado, dispone de un pequeño sistema que se llama así de indicadores de bienestar por entidad federativa, que utiliza el marco conceptual de bienestar de la OCDE. O sea, los mismos indicadores que les acabo de comentar vienen en esta publicación de Regiones de un Vistazo, son los que están publicados en este sitio, que pueden consultar ahí en la página del INEGI. Y entonces podemos ver para ciertos indicadores algunas de las diferencias que hay entre estados al día de hoy. Por ejemplo, hogares con acceso a banda ancha. Pues Chiapas no llega al 10% y el que más tiene es Nuevo León con 55%, o sea, una diferencia abismal. Hidalgo está como a la mitad de Nuevo León. Aún así, Nuevo León pues, está muy corto, ¿no? Si nos comparamos con otros países, con países desarrollados. La población económicamente activa con al menos educación superior, bueno, pues poco más de un cuarto en Chiapas apenas, y casi 60% en la Ciudad de México, que es el estado con el mayor nivel. Hidalgo, 34%. Tasa de pobreza, la pobreza moderada. Bueno, más de 3/4 partes de la población de Chiapas y no es apenas un poquito más de la 1/5 parte en Nuevo León, otra diferencia abismal. Hidalgo, 54% de la población. O tasa de homicidios. Guerrero, con 64.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa es una tasa que solo tienen países en guerra. La tasa, el promedio nacional es 1.5, ya es muy alto, pero el de Guerrero se sale de la gráfica. Entonces, son ejemplos concretos de indicadores que ya dispone el país, por lo menos a nivel estatal, y que nos muestran la importancia del estudio regional y sobre todo el sostenible. Ahora, a nivel internacional, la ONU, a través del Centro para el Desarrollo Regional, ya implementa o busca que se implementen políticas que le permitan a los países que sus regiones se desarrollen. Para mi sorpresa, esta agenda que tiene este centro pues ya es para un desarrollo regional sostenible. Este esfuerzo que ellos tienen es anterior a la agenda internacional de desarrollo sostenible que ahora conocemos. Y si ustedes revisan ese sitio, encontrarán que las principales funciones, preocupaciones, acciones que tiene este centro enmarcan el desarrollo sostenible, o están pensadas en esa bajo esa filosofía. Esto es un desarrollo regional con un enfoque holístico, esto es, que implica múltiples dimensiones, la inclusión social, la importancia de la inclusión social, las acciones para la prevención y gestión de desastres a nivel local, la adecuada gestión del medio ambiente de las regiones y el fomento al crecimiento económico, partiendo de mejorar la capacidad local o de las instituciones locales para ir conformando instituciones que incentiven políticas públicas para el crecimiento económico local. Entonces, no es
yo diría, novedoso necesariamente, un enfoque, por lo menos a nivel conceptual, del desarrollo regional en su adjetivización sostenible. Ahora, esta Agenda 2030 fue recientemente aprobada en septiembre del año pasado. México está adscrito a dicha Agenda 2030. Se habrán enterado, el presidente se pronunció en el sentido que esta agenda es un compromiso de Estado, un compromiso del Estado mexicano. Así es que pues el país entero está comprometido con la misma. Y esa agenda está materializada en un documento que se llama Transformando Nuestro Mundo. Y en pocas y breves, allí se manifiesta el compromiso de todos los países firmantes por, pues, abatir la pobreza extrema y el hambre, combatir las desigualdades de todo tipo, construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, velar por los derechos humanos, promover la igualdad de género, empoderar a las mujeres, fomentar una protección duradera del planeta y implementar políticas públicas que aseguren un crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenido, mediante la creación de fuentes de trabajo decentes. Como pueden ver, pues es una agenda aspiracional, no deja de ser eso, ¿no? Es aspiracional y es 2030, pues porque ese es la meta, ese es el marco temporal que internacionalmente se decidió darnos, pero está claro que no significa que todos los países van a conseguir estas aspiraciones en 15 años, ¿no? Pero es una cuestión de, digamos, mental, de decir, hay que hacer algo para lograr mejoras, al menos en este plazo. Ahora, el desarrollo sostenible como tal, saben, pues tiene una conceptualización bastante abstracta y que hace énfasis en lo intergeneracional, ¿no? La necesidad de que los que estamos hoy también pensemos en los que vienen, ¿no? Pero como decía José, esa concepción es poco práctica. ¿Cómo llevamos a los hechos, a políticas públicas, a indicadores, esto de portémonos bien los de hoy para no afectar a los que vienen, a nuestros hijos y nietos? Entonces, una concepción del desarrollo sostenible más, digamos, moderna y aterrizable es esta que cito de Jeffrey Sachs, que les recomiendo mucho su libro The Edge of Sustainable Development, que es nuevo, para entender de manera genérica todo este marco conceptual del desarrollo sostenible a nivel internacional. Entonces, es como verán, coincide con lo que acaba de exponer José, ¿no? Es un enfoque que debe contemplar lo económico, lo social, lo medioambiental y agregaría ahí, pues, lo político. Bueno, el interés de esta Agenda 2030 es que se concreten acciones específicas, acciones particulares para, teniendo en mente todos nosotros, la población mundial, el planeta como tal, la prosperidad de las regiones, de las naciones, y fomentar la paz mediante alianzas. Esto es, que todo el mundo esté comprometido con lo mismo y saber que aquel que estamos dejando de lado no nos puede ser indiferente. Aquel que estamos dejando de lado eventualmente tiene un impacto en el
propio desarrollo de aquellos que sí están logrando avanzar, aunque sea a cuentagotas. Y también algo importante destacar de esta Agenda 2030, pues es un documento que está público, ¿no? Es solo cuestión de que lo busquen en la red, es, a diferencia, por ejemplo, de la Agenda del Milenio, ¿no? que dio pie a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es una agenda que explícitamente está concebida para ser construida de abajo hacia arriba, esto es, democráticamente. La Agenda del Milenio, recordarán, pues, fue una concebida para los países en desarrollo, los llamados países en desarrollo, y básicamente definida por la ONU. En esta ocasión, la ONU ha dicho, esta es una agenda universal, entran todos los países desarrollados, desarrollados por desarrollarse, como quieran llamarles, todos tienen un compromiso y no solo eso, sino que debe fomentarse la participación y la definición concreta de cómo vamos a darle seguimiento a esta agenda a través de la participación de todos los involucrados, todos los actores. Entonces, bueno, además de universales, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible son altamente ambiciosos. Ya recién le comentaba a Mauricio, la agenda como tal, que contempla ya los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, pues es una agenda sobre todo política, aspiracional política. Y bueno, y efectivamente busca, y esto está explícito en ese documento, no dejar a nadie atrás. No solo que todo el mundo participe, sino que los que les está yendo muy bien, pues le echen una manita a los que no les está yendo tan bien. Pero a fin de cuentas, decía yo, es política. Y entonces, pasar de la agenda política a un curso de acción que demanda competencia técnica, esto es, materializar la agenda en un conjunto de indicadores que midan esas metas, midan el progreso en esos objetivos, pues ha sido un reto muy, muy grande para todos los países que están directamente involucrados, y México es uno de ellos. Ahora les comentaré en qué sentido es eso. Bueno, pues ahí están, esos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hasta logos tienen oficialmente, y se ven así muy bonitos, sean atractivos, ¿no? Ahí está la mercadotecnia presente. Y bueno, solo para que se dé una idea de la dimensión del trabajo que va a implicar para todos los países, y México en particular, dar seguimiento y cumplir con esta agenda, es, pues la agenda del milenio se materializó en 8 objetivos. Bueno, pues tenemos 17 ahora. Y en total también, a nivel internacional, eran esos objetivos, esos 8 objetivos se materializaron en más o menos 80 indicadores. Bueno, aquí ya tenemos 169 metas. Cada una de esas metas debe tener indicadores. Entonces, ahora les digo, pues ya en cuántos indicadores vamos, ¿no? Pero antes de llegar a los indicadores que ya actualmente están por aprobarse oficialmente para el seguimiento global de la agenda, de entrada para las oficinas nacionales de estadística, para los países en general, pues está un nuevo reto, que es, bueno, las oficinas nacionales de estadística tienen que velar por cumplir con los principios de las estadísticas oficiales, que es asegurar una generación de calidad, confiable, independiente
etcétera, de la estadística oficial, que afortunadamente México, con la autonomía del instituto, pues eso, digamos, lo tenemos garantizado. Pero además de eso, pues sobre todo las oficinas nacionales de estadística, pues van a recibir una presión enorme por generar y coordinar, en su caso, la generación de este montón de indicadores. Hay algunos que ya se generan, pero hay un montón más que son prácticamente cosas nuevas, ¿no? como les comentaré con más detalle en un momento. Para que se vayan generando estos indicadores de seguimiento global, o marco global, como se les está llamando, la Comisión de Estadística de la ONU creó en marzo de 2015, creó un grupo interinstitucional y de expertos sobre los indicadores de los ODS, así es, ese es el nombre, sobre. Bueno, este es el grupo técnico del que les hablaba, o sea, este es el grupo de países, son 28 países, cuyos representantes son los encargados de ofrecer la batería de indicadores, o sea, de hacer el trabajo técnico con el que se materialice el seguimiento de los ODS. Bueno, México tiene la responsabilidad de copresidir ese grupo junto con Filipinas. El presidente es Enrique Ordaz, quien aquí estoy. México está copresidiendo ese grupo. Entonces, eso nos ha permitido al país, en particular en México, pues, tener de primera mano qué se está discutiendo, cuáles son los problemas, cuáles son las inquietudes, ¿no?, a nivel internacional, y que necesariamente se van a ver reflejadas en las vicisitudes que enfrentemos ya aquí a nivel local en el país. Es importante señalar que es el grupo de países. Estos países, como decía anteriormente, es una agenda construida de abajo hacia arriba, son los países, representantes de los países, los que están definiendo las cosas, y la ONU y otros organismos internacionales solo están ahí asesorando, acompañando, brindando apoyo, pero propiamente estas agencias no están teniendo, digamos, voto en lo que ahí se va decidiendo por los países. Bueno, ahí están los 28 países. En América está Canadá, México, Colombia, Cuba, Jamaica, Brasil. Y bueno, de todo el mundo están ahí representados, todas las regiones en las que se divide Naciones Unidas, básicamente. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que tiene este grupo interagencial, interinstitucional? El desarrollo del marco de indicadores será la instancia a nivel internacional que directamente pueda proveer asistencia técnica a otros países. Esto de mención del marco de indicadores, pues, abarca no solo el indicador como tal, sino todo lo que está detrás de un indicador, el que sea, ¿no? Metadatos, flujos de información, etcétera. Entonces todo este trabajo fue encomendado a este grupo interinstitucional. Bueno, al día de hoy son 230 los indicadores globales, 230 los indicadores que este grupo ya al momento ha definido. Es el grupo de indicadores sobre el cual este grupo se puso ya de acuerdo, es un decir, hasta el momento, ya fue esta lista, ya fue puesta a consideración de la Comisión de Estadística recién en marzo de este año, y ahora están trabajando en últimos detalles para en julio, el próximo mes, ser presentado al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, y en septiembre a la Asamblea General. Entonces, como se darán cuenta, pues apenas un año después de que se formalizó la Agenda 2030, el grupo interinstitucional está presentando para aprobación de la Asamblea General el listado oficial global de indicadores para el seguimiento. Ahora, podrán decir 230
indicadores son suficientes o no, pues es un hecho que no. Y esto es parte de lo que decía yo anteriormente, de que la agenda es una agenda política y hay que materializarla en indicadores que demandan un trabajo técnico. Los invito a que revisen, a que conozcan todos los indicadores, a que conozcan todas las metas, cómo están definidas, y se darán cuenta, sí, a la primera, que casi cualquiera de las metas demandaría en principio varios indicadores, solo para esa meta, así como quedó definida. No te basta un indicador para abarcar lo que dice la meta. Pero entonces imagínense la dimensión de indicadores a generar y dar seguimiento. Entonces, hay aquí un esfuerzo consciente de, sí, empatar indicadores con esas metas, pero a su vez, balanceado con una limitación práctica de no podemos inflar este catálogo de indicadores al infinito. Entonces, eso es evidente, y lo digo así porque así es, ¿no? No hay nada que ocultar al respecto. Ahora, no solo este grupo interinstitucional definió indicadores, al interior del grupo se hizo de manifiesto que no todos los indicadores ya ahí propuestos están en igualdad de condiciones. Hay unos que ya prácticamente todo el mundo genera desde hace tiempo, ahí están, simplemente hay que decir, ah, este es de los ODS también. Hay otros que pues solo genera una parte del mundo, y por lo mismo no hay estándares internacionales para su generación. Y hay otros para los que no hay nada. Y aquí no hay distinción entre país desarrollado y no. O sea, tampoco los desarrollados tienen o generan dichos indicadores, o incluso ni siquiera la información, la estadística básica para generar esos indicadores. Entonces, estos tres niveles básicamente se definieron bajo esos criterios. Entonces, el grupo definió los indicadores, pum, pum, ya están, ahí están los 230, y ahora acordemos entre nosotros, 28 países miembros, con el apoyo de las agencias internacionales, en qué canasta se van cada uno de los 230, según estos criterios. ¿De dónde parte México para dar seguimiento a esta Agenda 2030? Afortunadamente, hay trabajo detrás, no solo el trabajo como tal del INEGI como generador de información y coordinador del Sistema Nacional de Información, sino en concreto para el seguimiento que se le dio a la Agenda del Milenio dentro del marco institucional del Sistema Nacional de Información, que tiene los llamados comités técnicos especializados que agrupan unidades del Estado, distintas secretarías según las temáticas a analizar en términos técnicos, en la generación de estadística. Pues bueno, se creó en su momento un comité técnico especializado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces, ese grupo trabajó y ese grupo fue el que hizo posible, si es que lo conocen, por ejemplo, la existencia de un sitio donde públicamente se fue dando seguimiento al avance en los distintos indicadores de los ODM. Ese lo pueden consultar, ahí sigue arriba, ¿no? Consulten antes de que lo bajemos porque vamos a sustituirlo con el de los ODS, ¿no? Bueno, entonces está eso, está este trabajo del comité que en su momento implicó el trabajo a su vez en mesas especializadas con expertos de INEGI, expertos de las unidades del Estado para llegar a las definiciones de cómo exactamente darle seguimiento a esa otra agenda. Y también se generaron informes de avance, ¿no? Informes formales de avance que patrocinaba la presidencia de la República. El comité de los ODM ya se transformó en el comité de los ODS, que está conformado así como lo ven. Necesariamente tuvo que crecer la membresía de este comité por lo mismo, ¿no?
Entonces, pues está prácticamente todo el poder ejecutivo aquí. Son como 4 o 5 unidades del Estado que no están aquí participando por diversas razones. Pero bueno, es un grupo grande, ¿no? es un comité grande, transversal, y se mantiene la conveniencia que dio al trabajo del comité anterior el que Presidencia de la República sea quien lo presida, por la sencilla razón de que, pues, como sabrán, si Presidencia dice Secretaría de Hacienda, Energía, no sé qué, hace esto, pues ellos lo van a hacer, ¿no? Esa es la conveniencia práctica, ¿no?, de que así siga siendo. Ahora, por ejemplo, y aquí quiero hacer de nuevo un acercamiento de la Agenda 2030 con el desarrollo regional. Con los objetivos de desarrollo del milenio, ahí están los 8 objetivos que eran, y los 80 indicadores con los que México le dio seguimiento, pueden ustedes ver cómo, pues bueno, se hizo ya desde entonces un esfuerzo, cierto esfuerzo, por tener indicadores desagregados geográficamente. Entonces, más o menos el 65% de la información al respecto se tenía hasta por entidad federativa. Pero, por ejemplo, solo el 21% llegaba hasta municipio. Y otro 8.8% tenía información que distinguía entre lo urbano y lo rural. Entonces, hay algo, se ha hecho un esfuerzo, se ha ido desde entonces, por iniciativa de México, procurando esta desagregación geográfica de la información, pero claramente es insuficiente. Por otro lado, como podrán entender, varios de los objetivos, en particular de los indicadores, de la meta que se tenía respecto a ciertos indicadores de los ODM, pues México no los cumplió. Se quedó corto, o en general, no solo México, sino el mundo, los países desarrollados, la agenda del milenio, los países, perdón, en vías de desarrollo, se quedaron cortos, y entonces ese pequeño grupo de indicadores, son 12, se retomaron en la agenda de la 2030. O sea, digamos, ahí fue un reconocimiento de los países que dieron seguimiento a la agenda del milenio, de que en eso siguen cortos esos países en vías de desarrollo, y por lo tanto debemos seguir dándole seguimiento a los mismos. Son 12 indicadores, ahí están en estas dos láminas los 12. Y bueno, y eso, de esos 12 también destaco un poco la desagregación o cobertura geográfica que se tiene a la fecha, ¿no? De nuevo, la que se tiene, de la mayoría podrán ver, llega hasta entidad federativa. En este caso, de estos 12, solo uno, proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas, llega a nivel municipal. Ahora, Hidalgo, ¿qué tan preparado creemos que está para darle seguimiento a la Agenda 2030? Esto, por supuesto, que no es un análisis exhaustivo ni definitivo, tiene todo de preliminar. Solo destaco, si ustedes revisan el anual estadístico del Estado de Hidalgo, que elabora INEGI en conjunto con el gobierno del Estado, pueden ustedes identificar cerca de 50 indicadores que están en esa publicación que podríamos vincular con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, pues no es un número pequeño, pero de nuevo es un esbozo así muy, muy, muy genérico de nombre del indicador y pues relación o no con los ODS. Así es que creemos que eso es una buena base, un buen punto de partida. Hay otras fuentes, ¿no?, de información a revisar, desde luego, para ir definiendo indicadores a nivel local. Entonces, hay un conjunto de desafíos que se nos viene al INEGI en particular, al país en general, en las cuestiones conceptuales, repito, sobre todo indicadores que decía yo, pues prácticamente nadie genera la fecha, y por lo tanto metodológicos, y
y las desagregaciones. La propia agenda, cuando la revisen, se percatarán, y las metas así lo señalan, está demandando de las oficinas de estadística montones de desagregaciones. O sea, la desagregación por sexo, por grupos de edad es insuficiente. No tiene que ser por ingreso, tiene que ser geográfica, tiene que ser por discapacidad, tiene que ser por etnicidad, etc. Entonces, aun cuando tengamos, por ejemplo, un indicador allí que se viene generando desde hace tiempo, puede ser que no lo tengamos con ninguna de esas desagregaciones o solo con algunas. Entonces, allí hay trabajo, claramente trabajo que hacer. ¿Qué está esbozando INEGI para intentar atacar estos desafíos? Primero, pues echar mano del Sistema Nacional de Información, que como decía, se desagrega en comités técnicos especializados, que están compuestos por unidades del Estado, a nivel federal, también puede haber participantes a nivel local, y también de hecho hay comités estatales, ¿no?, de información estadística y geográfica. Y entonces, pues necesitamos echar mano de toda esa infraestructura institucional, y definir acciones concretas para ir llenando los distintos vacíos de información que estamos identificando en conjunto con todas estas instancias. Y va a ser necesario seguir impulsando el uso estadístico de registros administrativos. Por ejemplo, las desagregaciones geográficas sería importantísimo. Se requiere, como lo estamos haciendo ahora, tener alianzas con la academia, con los centros de investigación, para, con su apoyo, definir las mejores maneras de generar la información que hace falta, de modificar, por ejemplo, X o Y encuesta o proceso de generación de información para precisamente tener lo que aún está pendiente. Y bueno, algo que también implica esta cuestión de construir la agenda de abajo para arriba es que no solo deben participar los países representados por sus oficinas de estadística, no, tienen que participar todas las instancias en las que de alguna manera está compuesta la sociedad. Entonces, ya en el grupo interagencial, yo tuve la oportunidad de estar, y la institución tuve la oportunidad de estar en la reunión de marzo, que se celebró en las oficinas de Relaciones Exteriores, pues estuvieron representantes de la sociedad civil a nivel internacional, de la academia, etcétera, y pues todos traen su agenda. O sea, a todos les interesa el desarrollo sostenible, pero a todos les interesa su cacho, ¿no? Y todos están presionando porque lo que a ellos les interesa en particular sea tomado en cuenta, y bueno, hay gritos, sombrerazos y todo, y pues lo mismo va a pasar acá, a nivel interno. Entonces, tenemos que echar mano, aunque somos un instituto de generación de estadística, tenemos que echar mano de ciertas habilidades de otro tipo para sacar a flote esas demandas. Entonces, bueno, en concreto, al momento, ¿qué ha hecho el INEGI para ir avanzándole? Bueno, nos dimos a la tarea de, ya definido el listado de indicadores, hicimos una asignación preliminar de a quién le toca qué, ¿no?, a nivel de los integrantes del comité. ¿A quién le toca qué? Bueno, pues nosotros, con el conocimiento que tenemos, dijimos tas, 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 así. Y entonces hicimos la consulta y acompañamos, digamos, esa asignación preliminar con una serie de preguntas para tratar de captar de parte de esas unidades del Estado la capacidad preliminar de generar esos indicadores. Bueno, nos respondieron eso. El siguiente paso, ahorita les comento qué resultó de ello. El siguiente paso es ir poco a poco adentrándonos al detalle, ¿no?, y trabajar de manera particular con cada una de esas unidades del Estado y todas las áreas que tengan vela en el hierro, ¿no? Y por último, y eso ya se está desarrollando, es tener las herramientas que nos ayuden al monitoreo. Entonces, bueno, ¿qué resultó de esa consulta
primera que ya hicimos con los participantes del comité. Pues bueno, hay indicadores huérfanos. Hay indicadores que dijimos, pues creemos que le toca Hacienda. Hicimos la consulta de Hacienda, nos dice, no, eso a mí no me toca, eso le toca Economía. Y Economía dijimos, oye, Hacienda dice que este le toca a ti, y Economía dice, no, sí le toca Hacienda, ¿no? Por el estilo, ¿no? Afortunadamente son los menos, como pueden ver, ¿no? Pero implica que el primer paso es, bueno, ¿qué hacemos con esos que no tienen papá, ¿no? Ni mamá? Y a su vez, ya les decía, el grupo interinstitucional distribuyó los indicadores en un nivel de metodológico o de generación de información para los mismos. Bueno, lo mismo hicimos a partir de lo que nos respondieron. Y así quedó, ¿no? De los 230, parece que 107 están en nivel 1, o sea, esos prácticamente ya están, se generan, México ya podía empezar a reportar sobre ello. 66 están en nivel 2, algo se genera, pero es insuficiente, hay cosas que menearle por aquí y por allá para generar lo más cercano a lo que se está demandando. Y 57 en nivel 3, o sea, ahí no hay nada. Ahora, si me preguntan cómo se compara esto con la definición a nivel internacional, estamos un poquito mejor. Con lo definido a nivel internacional. Un poquito mejor. Pero bueno, esto es preliminar, ¿no? O sea, esto, de hecho, se lo estoy pasando así, no lo compartan, ¿no? Apenas lo vamos a someter al comité como tal, ¿no? Y se seguirá definiendo. O sea, esto puede cambiar definitivamente. Entonces, bueno, de las cosas que tiene que hacer INEGI, ya les hablaba eso, hay que encontrarle papá a los que no tienen, terminar de decidir en conjunto con los involucrados exactamente en qué condición está la capacidad para generar esos indicadores, los flujos que de aquí ya vamos a tomar la experiencia que tuvimos con los ODM. También estamos haciendo un ejercicio de vincular esta Agenda 2030 con la Agenda de Bienestar que tiene la OCDE, que ya les adelantaba con este producto de las regiones. La OCDE ya ha estado promoviendo un índice para una vida mejor, algo así le llama, ¿no? Que básicamente conjunta indicadores de condiciones materiales y de bienestar subjetivo de los individuos. Entonces, conviene ver cómo impactan esas dos cosas, ¿no? A su vez, necesitamos, y esto ha empezado ahí a esbozarse, a discutirse, en particular con Hacienda, necesitamos vincular o asegurarnos de que el Plan Nacional de Desarrollo adopte, si es que no lo ha hecho, o incorpore lo que haga falta de la Agenda 2030. Y supongo que algo similar tendríamos que proponer a nivel estatal, que los planes estatales de desarrollo hagan suya la Agenda 2030. La información espacial, importantísima, ya decía José, el mapa digital, por ejemplo, o sea, ahí hay un mundo de información que tenemos que terminar de analizar con los agentes necesarios para dar un mejor seguimiento a la agenda, sobre todo en las desagregaciones geográficas. Y pues no descartar, ya también le comentaba a Mauricio, no descartar, y esto también está discutido a nivel internacional, las oficinas nacionales de estadística tienen la obligación, la necesidad de abrirse a lo desconocido, esto es, a generar o adoptar nuevas maneras de generar información, por ejemplo, Big Data, registros administrativos con mucho mayor énfasis, etcétera. Hay montones de fuentes de información que ahí están dormiditas, que no se explotan, menos con fines estadísticos, y entonces es probable que sobre todo para las desagregaciones necesarias, debamos explorar esos otros canales. Y bueno, ya les decía, pues estamos trabajando en el sistema de consulta que va a sustituir al de los ODM, pero ahora con el seguimiento a los ODS. Bueno, pues eso es
a grandes rasgos lo que estamos haciendo y lo que quería compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Obviamente lo que nos está mostrando es un reto institucional muy fuerte, no solamente en el asunto de generación de información, sino también en una nueva perspectiva de análisis, ¿no? Que tiene que enfocarse quizá no en términos muy generales, sino pensar en esta perspectiva del desarrollo sostenible, ¿no? Sustentable. Bueno, me gustaría ahora darles la palabra a los que nos están acompañando, para si hay alguna duda, algún cuestionamiento o algún comentario con respecto a cualquiera de las dos exposiciones, por favor siéntanse libres de expresarlas. Bueno, a mí sí me gustaría, por supuesto, preguntarle de manera inicial a Manuel sobre la cuestión de la oportunidad institucional, en realidad, no solamente del INEGI en términos federales, ¿no? Sino también en la capacidad de poder nuevamente abrir, a partir quizá de los INEGIs o en las oficinas de las delegaciones estatales, en esto último que comentabas acerca de la apertura, ¿no? O sea, no solamente las bases de datos que están ahí medio dormidas, sino también de estos esfuerzos institucionales, académicos que de repente por ahí están pues muy aislados, ¿no? De repente como que lo único oficial y lo único verdadero podría ser lo que presenta INEGI, ¿no? Pero hay muchas bases de datos que están desarrolladas por instituciones académicas de otro índole en que quizá no se hace mayor referencia, ¿no? Entonces, esta oportunidad de abrirse significa también una revisión conceptual de los censos, de los conteos, de las encuestas. Una apertura también en el orden metodológico, o solamente es una apertura en términos de ya captar información ya establecida. Gracias. Muy buena pregunta. Bueno, esa apertura, efectivamente, no solo en términos de qué necesidades habría de modificar lo ya existente. Efectivamente puede ser encuestas, puede ser censo, y esto lo viene haciendo INEGI de manera regular. Pues si tiene un ejercicio institucional de, por ejemplo, cada que viene un censo, ya sea económico o de población, se hacen consultas a la academia, en el proceso, en el proceso de preparación para el nuevo, se hace este ejercicio precisamente buscando atender lo mejor posible y dadas las restricciones presupuestales, sobre todo las demandas de información de la academia, que suelen ser inacabables, lo cual es entendible, pero pues, cada nueva preguntita en una encuesta cuesta más dinero, ¿no? Bueno, pero es cierto, como ya decía, o sea, el INEGI tiene también que, la Agenda 2030 sí se lo demanda, tiene que abrirse a procurar tomar en cuenta otras fuentes de información o información generada por otras instancias. Para empezar, el INEGI sí es la fuente oficial de información estadística y geográfica del país, pero el INEGI no produce todo, ¿no? Y no puede producir todo lo que necesita el país en información estadística y geográfica. Ahora, la ley estipula que así es, lo oficial es lo que genera INEGI. De hecho, nadie puede hacer censos, como es el INEGI. Por ejemplo, nadie puede generar índices nacionales de precios, que no sea el INEGI. Pero sí el INEGI tiene, en el marco de la ley, sí tiene que, y esto es un esfuerzo que debe hacerse de hecho a nivel del SNIE, no solo el INEGI, tiene que analizar técnicamente diversas fuentes de información aprovechables, simplemente para asegurar de que tienen la calidad necesaria, de que se hace debidamente esa encuesta que hace el Instituto X o que hace la Asociación Civil Y, ver si tiene o cumple con los parámetros de calidad necesarios, y si sí, pues creo que tendríamos que ir dirigiéndonos hacia allá, pero todo esto tenemos también que analizarlo en el marco de la ley, a qué nos restringe la ley, si no se nos impide algo así, ¿no? Eventualmente la ley es modificable, pero eso no es inmediato. No sé si respondo a tu pregunta. Sí,
gracias. Sí, adelante. Entonces, en una visión a mediano plazo, de acuerdo a esto que estamos viendo, pudiéramos decir que la Agenda Municipal 2017 ya traerá cuando menos el 50% de indicadores. ¿Agenda Municipal? Ajá, la que presenta cada INDEMUN. ¿La que presenta qué, perdón? El INDEMUN. Bueno, en este caso el INAPED. No sé. La agenda para México, o sea, es hasta el momento un progreso. México, yo les puedo asegurar, está México, lo que llevamos y les expuse, vamos bien, vamos rápido. O sea, en términos de qué están haciendo otros países ya en concreto para atender la Agenda 2030. De hecho, en este evento que les decía del Consejo Económico y Social de la ONU, que es en julio, en el que se van a aprobarse los 230 indicadores, hay un foro que la ONU le llama de participaciones voluntarias. Cada país previamente, voluntariamente se inscribió si quería, para compartir con todo el mundo. Eso que está empezando a hacer ya para dar seguimiento a la Agenda 2030. México va a participar, México se inscribió, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo al momento es, me parece que es a buen ritmo, pero eso no significa que, por ejemplo, la Agenda Nacional o el conjunto de indicadores nacionales para dar seguimiento a la agenda, pues ya va a estar lista en 2017, por ejemplo. No va a ser así. Tan solo contemplen los indicadores que están en el llamado nivel 3. Con eso hay que hacer todo, de cero. Entonces, primero hay que... es un hecho que México va a empezar a publicar y darle seguimiento, y por lo tanto las unidades del Estado esperaríamos a implementar políticas públicas con base en esos indicadores, pues con los más o menos 100 que decíamos, pues están en nivel 1, esos están listos. ¿Y cuándo vamos a tener algo así para los de nivel 2? Pues quizá varios estén listos en 2017, pero otros se nos vayan hasta 2018. ¿Y los de 3? pues no sé. Ahora, a nivel local, pues ya veíamos, o sea, hay información que ha venido generando el INEGI, están los anuarios, está todo el esfuerzo que hace toda la estructura del INEGI a nivel estatal y regional por años, materializada en distintos productos como los anuarios, y ahí hay eso, un mundo de información que lo que se tiene que hacer es, en el marco del SNIEC, preferiblemente, revisar, analizar qué de eso pues se puede adaptar, ajustar a lo que demanda la agenda. ¿Y con qué México complementa esas cosas a nivel local, a nivel municipal? A nivel municipal, pues el reto es todavía mayor. A nivel de regiones, como nos acaba de exponer José, que están empezando a definirse, que entendería yo son regiones que no respetan fronteras político-administrativas, pues el reto es todavía más grande, ¿no? Entonces, pues, no sé si de alguna manera responda tu inquietud. Porque las instituciones académicas
universidades de investigación se han convertido en actores muy importantes en cuanto a la generación de información de indicadores por dos cuestiones. Una, porque porque cada vez se recurre más a hacer estos ejercicios de marco lógico, ¿no? Cuando se requieren los programas que se implementan, sobre todo los programas federales, requieren hacer evaluación de impacto de los programas. Y yo creo que en las universidades se están generando muchos de esos ejercicios. O sea, las universidades las contratan a grupos específicos para generar información, por ejemplo, los programas de desarrollo social, los del ICOMS, etc. Yo sé de varios que, por lo menos en el contexto de donde nos estamos moviendo en la UNAM, se han estado haciendo y yo creo que han avanzado en la construcción de indicadores, ¿no? Y el otro, por ejemplo, el que decía yo, el de los de ordenamiento territorial, ¿no? Que tienen, claramente se dice que a quien se va a contratar para hacer los estudios de ordenamiento territorial son las universidades, ¿no? Porque se tuvo la mala experiencia a veces de que cuando se contrata consultores, no se sabe qué tipo de trabajos se entregan, son de dudosa calidad, ¿no? Y las universidades yo sé que han estado haciendo trabajos muy interesantes, por ejemplo para de Guanajuato, para los 7-8 estudios de ordenamiento territorial que se hicieron, uno de ellos fue la UNAM, ¿no? Pero otro se dio a la Universidad de Querétaro, otros a la Universidad de Guanajuato, otros a la Universidad de Morelos, ¿no? Y cada uno de ellos pues también estuvo unas posibilidades de desarrollar su creatividad para generar muchos de los indicadores que están contenidos y que seguramente fueron diferentes para cada caso, ¿no? Pues, en términos de la generación del procesamiento de las metodologías particulares y la generación de baterías de indicadores para cada estudio. Entonces, yo creo que sí debe haber en este sentido esta vinculación con los grupos académicos, ¿no? Que aparecen así como muy aislados cuando pueden ser de entrada una fuente de insumos importante e interesante para este tipo de ejercicios, porque va a rebasar, ya lo comentó, rebasa INEGI, rebasa muchas de las instituciones y entonces se tienen que generar una sinergia de su varias instituciones. En el caso, por ejemplo, de los 107 indicadores que ya se tienen en el nivel 1, ¿en qué tiempo se implementarían, por ejemplo, en las unidades de Estado en el ámbito federal? Porque, por ejemplo, en Hidalgo viene un proceso de planeación del Plan Estatal de Desarrollo. Entonces, en ese sentido, el Estado tiene pues una alta dependencia de los presupuestos federales. En ese sentido, ¿qué tanto impactaría ya? O sea, ¿cómo se orientaría la planeación sobre, por lo menos, identificar esos 107 indicadores para orientar más o menos las acciones que se tengan que tomar? Los 100, 107 los indicadores de nivel 1, en principio decía yo, deben estar, o cuando ya se acuerden como tal con el comité, implica que ya están listos para generarse. Puede que haya algunos que los demos como válidos, aunque difieren ligeramente del oficial aprobado, no pasa nada. Pero también puede haber que, ok, ya está, se genera, pero nos faltan desagregaciones. Tienen que trabajarse en ellas. Y esas desagregaciones pueden implicar la geográfica. Entonces, sí está el indicador, está a nivel nacional, pero no lo vamos a tener para Hidalgo, no lo vamos a tener para Chiapas, ¿no? De ahí que pues tiene que venir el trabajo técnico a nivel local. Yo me imagino así como microcosmos de lo que estamos haciendo ahora a nivel nacional, pues ahora acá con Mauricio aquí en Hidalgo encabezando el trabajo técnico, desde luego con apoyo nuestro, en el marco del Comité Estatal de Estadística y Geografía del Estado, y con el involucramiento, por supuesto, del gobierno del Estado, de los entes que ahí se definan, ¿no? Pero ese es, digamos, ese es el trabajo de arrastrar el lápiz, ¿no? Efectivamente, previo a eso, y ahora como sucedió en varios estados, en el caso de Hidalgo también, pues sí, conviene,
desde el punto de vista político y de impulso a que esto se vaya logrando a nivel estatal, que el Plan Nacional de Desarrollo pues, prácticamente adopte la agenda, o sea, que se haga con otra cosa que pensando en la Agenda 2030, porque es, digamos, por lo menos conceptualmente, adoptar el desarrollo sostenible para el desarrollo de Hidalgo, ¿no? Entonces, eso se puede hacer, pero es de alguna manera independiente de ya el trabajo de a pie que va a tener que hacerse aquí a nivel local, y pues aquí se le va a cargar la mano a Luis. Yo lo preguntaba porque dentro de si las dependencias del ámbito federal que ejercen presupuesto para las entidades, ellas generan reglas de operación para los diferentes programas. Entonces, si los programas ya van orientados a cumplir los indicadores, pues sería también como una parte obligatoria del Estado, ¿no? Porque requiere de esos recursos para sacarlos a cabo. Entonces, yo preguntaba más o menos si esos indicadores, si ya se deberían reflejar, por ejemplo, reglas de operación del próximo año o hasta dentro de 2 años. No lo sé. El INEGI y vía el comité, desde luego que, y aprovechando que el comité lo preside presidencia, pues claro que hemos estado presionando y buscando la anuencia de presidencia para meter el tema en el discurso federal, como les decía, ya un primer acercamiento con Hacienda para ver cómo empata el actual vigente Plan Nacional de Desarrollo con esta agenda, de ser posible hacer las modificaciones que convengan a ese plan. Y bueno, y esto eventualmente supongo se vería reflejado en siguientes presupuestos, pero qué se va a aprobar, cuánto se va a aprobar, cuánto se va a destinar. Y bueno, y aquí es por dos rubros, o sea, uno es presupuestos para la generación de estadística, ¿no? Que sí se requieren reforzar las propias entidades a nivel federal, o las unidades del Estado, pero también las capacidades estadísticas de los Estados para que estos también generen información. Y aparte va a estar los presupuestos para las políticas públicas que buscan mejorar lo que estos indicadores están midiendo, ¿no? Entonces, pero esas son decisiones que escapan del INEGI, no se diga de mí, ¿no? Sí, claro, buena pregunta. Sí, desde luego, es parte de lo que se tiene que analizar, ¿no? El que es indicado. O sea, si están huérfanos, o sea, los que están huérfanos es porque, por lo menos hasta el momento, no ha habido acuerdo sobre, de acuerdo con sus funciones, quién tiene la facultad de generar, ¿no? Independientemente de que se genere o no a la fecha. O sea, si está en tus facultades, está en tu competencia, pues te toca. Si no lo generas a la fecha, no estás obligado a ya, dime mañana y empieza a generar. Pues viene todo este proceso, ¿no? Para hacerlo. Pero sí, una eventual alternativa para aquellos que siguen, más que huérfanos, que siguen en nivel 3 y otros en nivel 2, es si habría información disponible con la cual reemplazar el que a nivel global se está pidiendo, ¿no? Eso lo va a hacer México. Y en todos los países lo van a hacer. Una pregunta más. Sí. Ahí tengo dos preguntas en el sentido, una, lo que es la información disponible, que sabemos que el instituto tiene muchísima que está disponible, inclusive no está explotada. Pero creo que actualmente en el gobierno del Estado, este proyecto que ya aparece en las mantas en la ciudad, lo que es el geoparque, pues sabe que no sé si ya se certificó, porque decían que estaba pendiente la certificación por la UNESCO, ¿verdad? Y que habla sobre esto de lo que es la comarca minera, que está incluyendo 11, 12 municipios, no recuerdo exactamente, y que
obviamente que el tema del fondo es el desarrollo sostenible, porque habla de un geoparque con todo lo que es pues de la franja de exactamente cómo se llama, que es todo lo que es esta ruta minera que abarca este municipio tan importante, que es donde dicen que hay el centro de obsidiana más grande del mundo. Y bueno, esto, yo creo que como en ese proyecto, que pues ya están en la ciudad comunicándose, fue objeto también de investigación y de estudio para tener los indicadores. Ese trabajo obviamente es una participación de la Universidad del Estado con la UNAM y obviamente el gobierno del Estado. Pero bueno, este es un proyecto. El asunto es que puede ser que sea el proyecto y que ya esté ahí. ¿Cuál es el seguimiento que se hace a esto para tener resultados de que la aplicación de todos nuestros indicadores, de toda nuestra información y que las investigaciones están realmente siendo aterrizadas? Porque puede ser que ya esté, pero al paso de 1 o 2 años esto ya desapareció, etcétera, si no se le da un seguimiento a todo esto. Y así como hay miles, o estás hablando de 230, pero ese es el inicio. ¿Cuántos indicadores tendrán que generarse para que, no en el mundo, sino en nuestro país, puedan estar ya disponibles para que sean implementados y de ahí surjan las políticas públicas que son para todos estos objetivos que son 17 y que son tan importantes como esos de desaparecer el hambre, la pobreza y todo esto? Perdón, ¿cuál es la pregunta? La implementación de los objetivos está ahí. Ahí ya está, vamos, están los proyectos. El seguimiento a esto para que realmente sean vistos como resultado de todo esto y que sean implementados en pro de los objetivos del desarrollo sostenible. Esa es la pregunta. Bueno, pues la respuesta escapa de la atribución del INEGI, o sea, es implica las políticas públicas que los distintos niveles de gobierno tienen que implementar para ir mejorando los distintos rubros que contempla la agenda. Entonces, el INEGI tiene la atribución y responsabilidad de generar toda la información necesaria para que, con el apoyo de las distintas unidades del Estado, se generen tantos indicadores como está contemplado, como sea posible y como se discuta aquí al interior en el país, que se necesita para dar un adecuado seguimiento a la agenda. ¿Qué acciones se llevan a cabo para que efectivamente México vaya transitando hacia el desarrollo sostenible? Pues son las acciones de los gobiernos, la presión ciudadana, etcétera, y de las otras niveles o poderes, mejor dicho, para que se tomen las acciones necesarias al respecto, las políticas públicas en concreto, que coadyuven a conseguirlo. Es lo que podría decir. Mauricio, y después un poco más que no. Bueno, es un comentario que voy a hacer muy puntual, si no me esa moción del grupo, ¿no? Realmente yo lo veo con una visión optimista en términos de la adopción a todo el marco institucional. Por los ODM, realmente vimos que el país y los estados llegó un momento, unos más rápido que otros, hablo de los estados, pero finalmente todos se pusieron en el trabajo, en la chamba de decir que mi estado se diga, en fin, hubo hasta un estado de Chiapas, se fue a llevarlo a ley, creo, ¿no? La constitución. Entonces, definitivamente yo lo veo en ese optimismo, que ya los ODS están señalando una brújula, el norte, una ruta
para el mundo y por supuesto México y sus entidades. Hidalgo tiene una situación muy, digamos, conveniente en términos de que inicia una administración con esta definición previa inmediata anterior. Entonces, por supuesto, estamos convencidos que habrá ese interés de la nueva administración de aquí con el colegio en lo que trabajemos con la nueva administración. Si lo hacemos juntos, pues estaremos muy, muy contentos de hacerlo acompañados por ustedes. Y ya ahí va la parte con el tema del territorio que dice aquí el doctor, porque dentro de lo que estamos visualizando está el tema de actualización de ciertos indicadores, aprovechando más los registros administrativos y sin tener que esperar los proyectos en salud que son cada 10 años, ¿no? Es decir, una administración de un periodo de tiempo de 3 o de 6 años no puede esperarse a una evaluación de ese tipo a 10 años. Entonces, igual ese es un reto que traemos y que queremos construir como un proyecto de crear ese sistema para actualizar indicadores en, ya no decimos localidades, sino polígonos. Y la parte territorial ahí va a ser muy interesante y lo buscaremos para ver cómo podemos conceptualizar el territorio para definir esos polígonos, sobre todo para Hidalgo por su gran dispersión de comunidades en algunas regiones. Bueno, y finalmente la pregunta o el tema del P por municipio. Yo me lo quedo como tarea, tengo elementos de respuesta, pero considero que mejor vengan los expertos y buscaremos de INEGI que llevan cuentas nacionales, porque el tema por supuesto que está muy sobre la mesa, está sobre la mesa, solo que la propia metodología y los temas de la economía que se mueve, que no es tan fácil precisamente ubicar en el territorio, hace muy complejo cuando hablamos de zonas metropolitanas con más de 5 municipios dentro, el tema del transporte y muchas cosas que hacen que ese modelo aterrizarlo al tema del municipio hoy todavía no se encuentra, ¿no? Entonces, pero creo que es un tema para atraer a los expertos y que aquí sí, yo quiero hacer un comentario. Yo diría que el ejercicio va a ser muy importante, muy interesante. Yo creo que va a sentar un precedente, porque los ODM, yo creo que fue el inicio, digamos, ¿no?, del proceso, y ahora crece de una manera exponencial muy compleja, además. Y esto tiende a movilizar una serie de recursos, ¿no? O sea, recursos financieros, recursos institucionales, recursos humanos, comités técnicos, etcétera, que yo creo que finalmente va a empatar ya no con esta administración a nivel federal, sino para la que viene. Yo creo que es una oportunidad muy importante que se debería de aprovechar para interiorizarlo al próximo Plan Nacional de Desarrollo y en los casos que estén sincronizados con los planes estatales de desarrollo. Y en ese sentido yo valoro esta iniciativa y que México se haya sumado, porque además yo creo que también va a ser una oportunidad para generar mucha información de la cual también nosotros estamos buscando esa información, ¿no?, que andamos buscando desde hace mucho tiempo y que yo creo que aquí algunos indicadores se van a poder, que no sé cuántos. Yo creo que el problema es el que comentaba la compañera, o sea, yo creo que irnos más allá de otra perspectiva, no solamente del manejo de indicadores, porque tiene una serie de implicaciones en términos de política pública, o debería de tenerla, ¿no? Porque tú mencionaste, es que es como un proyecto político, está muy en la parte normativa, y así lo entendemos, pero realmente yo creo que el reto, más allá de la generación de los indicadores, es cómo se pueden concretizar en políticas públicas, en acciones, y dar este salto de que sean solamente objetivos, normativos, buenas intenciones.
proyecciones, en el Plan Nacional de Desarrollo aparecen como compromiso número uno, compromiso número dos. Y que no vaya a pasar lo que pasó con los ODM, ¿no? O sea, hacemos un corte al 2015, ¿no? Que se encontraban planteados, pero de ahí no sabemos realmente hasta dónde llegamos, ¿no? Y borramos los ODM, trazamos nuestra nueva línea base y aquí en adelante, entonces, y nunca hicimos una crítica de lo que realmente pasó, qué estado realmente se involucrado, quiénes no, cuáles se cumplieron, hasta qué punto. Porque a lo mejor aquí nos veríamos nuevamente en el año 2030, ¿no? Con una nueva propuesta de los indicadores de desarrollo no sustentables, los indicadores de desarrollo los objetivos de desarrollo holístico, por ejemplo, ¿no? En 2030, ¿no? Entonces teníamos otra cosa y borramos esta generación de indicadores, y porque no cumplimos, y otra vez nos volvemos a plantear los mismos problemas repetidamente a lo largo de la historia. Entonces yo creo que ese es el gran reto que tienen que tienen la construcción de una iniciativa de esas características, que nos debería de llevar a una parte también de cómo se alimentan y cómo pueden incidir realmente en toma de decisiones para realmente ir cambiando la realidad y por lo mismo ir consecuentemente cambiando los indicadores, ¿no? Es muy cierto lo que dice José, y por algo yo decía, ¿no? La agenda pues, es aspiracional, ¿no? Y no porque esta exista se van a lograr los objetivos ahí planteados. Efectivamente tiene esto que concretarse en acción política, en mejora institucional del país, y se puede combinar, o sea, pueden venir cosas de arriba que mejoren, que sean reformas, leyes, etcétera, pero también cosas de abajo, que de a poquitos en distintas zonas del país se vaya mejorando la calidad de vida de la gente, ¿no? Pues vaya, qué mejor ejemplo que nuestra Constitución. Pues es una Constitución plagada de buenos deseos, o sea, de un montón de cosas que nuestros legisladores, nuestros constitucionalistas decidieron que debían estar ahí, porque si no están ahí, pues nadie va a hacer nada porque todo el mundo tenga vivienda, pero pues ahí está, se dice que todo el mundo tiene que tener vivienda digna y no pasa nada. Entonces, definitivamente son aspectos que escapan de lo que está escrito, de lo que está acordado, y tienen que ver con la acción política, las políticas públicas, el compromiso ciudadano, el compromiso de los gobernantes, de la academia, etcétera. Es toda una sinergia que tiene que irse formando para que, más allá de lo que dice ahora una agenda 2030, pues el país efectivamente logre mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y dejemos de mirar hacia arriba a países desarrollados, y peor, a países que antes estaban peor que nosotros y ahora están mejor, ¿no? De eso se trata. Bueno, muchísimas gracias por sus participaciones. Solamente dos cosas, informarles que obviamente esta es la sesión inaugural del seminario. Nos veremos aquí el próximo miércoles 29 de julio con la exposición del doctor Edgar Roldán sobre también la información censal agrícola que ha sido necesaria para construir ciertos paradigmas también en términos de desarrollo, quizá en un ámbito que no sea el urbano, y pero que tiene una gran connotación con la misma vida de los países, a partir quizá de, por supuesto, la generación de riqueza a partir del PIB, su medición, lo que tendría significancia también en términos de seguridad alimentaria y obviamente un mercado de consumo interno en términos nacionales, ¿no? Y la otra, pues bueno, agradecerles a los dos ponentes su presencia, su participación, la información que nos han dado y obviamente las iniciativas que han generado en cada uno de nosotros para seguir cuestionándonos el uso, el manejo y por supuesto los alcances que pueda llegar toda la información creada por la institución responsable, ¿no? Les pido por favor que les otorguemos un fuerte y afectuoso aplauso. De esta manera oficial, pues obviamente entregarles su reconocimiento primero al doctor José Gasca, que tiene obviamente su participación como conferencista magistral, y también al maestro Manuel Cuella Río, y agradeciéndoles por supuesto esta participación.
Hay muchos temas que discutir en el seminario. Por supuesto, se abordará la cuestión agrícola, después habrá algunas participaciones de INEGI, de manera intermitente, INEGI, colegio. En términos particulares para el colegio tenemos esto de censos agrícolas, estadísticas históricas, migración internacional, por supuesto algo de turismo y algo que tiene que ver con un componente cultural, como tiene que ver la religión, ¿no? Con los diferentes académicos e investigadores que tenemos aquí en el colegio, y obviamente tendremos la participación de gente del INEGI, creo que también será en algún momento en la sede de INEGI Hidalgo, ¿no? Y así, para que nos iremos intercalando. Obviamente la invitación para que nos sigan acompañando y nuevamente el agradecimiento por su presencia y por su paciencia. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.